Buenas noches, maestra. Hola, ¿qué tal, Argelia? Buenas noches, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias Muchas por gracias. conectarte. Y mil disculpas a todos por tardarme en hacer la sesión, pero he estado saturada de trabajo y no me fue posible hacerlo anteriormente. Y luego con fallas en el internet por las lluvias, pues bueno, fue complicando un poquito más las cosas. Muchas gracias otra vez por conectarse. Ya estoy grabando la sesión. Estoy transmitiendo Gracias, también en maestra. vivo por si hubiese personas que no se pueden conectar en vivo o en Meet, en dado caso de que se llegara a saturar la sesión. Y de todas formas, esa grabación ya también quedaría directamente en el enlace que les mandé a YouTube y sería el enlace que permanecería para que la puedan consultar grabada. El día de hoy vamos a tener una sesión, a lo mejor muchos se sacaron de onda con el título o porque creyeron que los estaba acusando de deshonestidad académica y la verdad es que no. Más bien, la intención de esta sesión es que ustedes conozcan un poquito sobre este tema para que en dado caso de que alguno de sus asesores los llegara a pues como a calificar con calificación baja, indicándoles que fue plagio o deshonestidad académica, pues bueno, ya sepan más o menos a qué se refiere esto y cómo evitarlo. Voy a tratar de darme el tiempo adecuado para ver si les puedo ir dando sesiones, por lo menos una extra en el próximo mes, para hablarles sobre tips de cómo hacer resúmenes, cómo hacer ensayos. La verdad es que yo no comprendo muy bien el tema porque pues no soy como experta en esta temática de redacción y eso, pero pues sí voy a tratar de ajustarme para prepararme y para poderles hablar sobre este tema. Voy a compartir mi pantalla. Ay, espérenme, no les he mandado enlace a este, ¿cómo se llama? Ay, Dios. Voy a generar, en lo que se siguen conectando, porque hay compañeros que se siguen conectando, voy a generar el enlace para que me vayan pasando lista, por favor, en lo que, ya oyeron, se siguen conectando compañeritos. En lo que podemos, mientras les voy a dejar mi pantalla para que empiecen a ver la presentación y podamos comenzar la sesión en lo que les paso el enlace para el pase de lista. Denme un segundo porque no quiere reaccionar mi internet. Les comento, yo creo que ya se dieron un poquito cuenta. No estoy en mi casa, estoy en otro lugar, esperando que no haya fallas de internet porque en mi casa está fallando mucho, pero pues noto que aquí también falla y creo que es una falla bastante general debido a, al servicio, no tanto a la ubicación. En este caso, pues Telmex. Ya metí gol, pero sí, la compañía de repente falla bastante para el servicio de internet. Les voy a pasar el enlace, lo estoy copiando ahorita, para que me pasen lista, por favor, chicos, y tener el registro. Ay, está muy lento el internet. Bienvenidos a todos los que se están conectando. Muchas gracias por haberse conectado. Ahí está ya. Les voy a poner el enlace en el chat de YouTube, en el chat de Meet, para que puedan pasar lista y si puedo y me lo permite el internet, también se los paso por el chat de WhatsApp para que pasen lista los que vean la sesión en vivo, ¿vale? A ver. Listo. Ahí les paso el chat. Se siguen conectando compañeros, lo que me da muchísimo gusto. Ahí está ya el enlace para que me pasen lista. Tengo personas que están levantando la mano. ¿Quieren comentar algo o solamente es para saludar? Si quieren comentar algo, adelante, chicos, ¿eh? En este caso es David Octaviano. Parece que no. Bueno, gracias David, no te preocupes.
Voy a comenzar ahora sí con la sesión. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿No? Perfecto. ¿Yo? ¿Quién yo? ¿Quién yo? ¿Quién yo? Adelante, Calderón 1. Bueno, así estoy en el Gmail, pero mi nombre es Juan Pedro Ovalle. Soy alumno de la licenciatura de Derecho. Y mi matrícula es 18008385. Y tengo un comentario, o pregunta, no sé cómo se pueda llamar. Yo cometo deshonestidad académica si un asesor me manda unos link de, por ejemplo, digamos que de Wikipedia. Y si yo me meto a estos links y la información que viene dentro de esta misma página, yo la pongo en uno de mis trabajos, ¿estoy cometiendo deshonestidad académica o no? Dado que asesores anteriores me han enseñado que Wikipedia es una página donde la información no es 100% verídica, al igual que la página de Panda. Y mi pregunta es esta, al yo sacar contenido de estas páginas, ¿cometo deshonestidad académica o mi trabajo puede ser mal calificado por esto mismo? No, la deshonestidad académica va a consistir o consiste en otro tipo de características que vamos a ir encontrando ahorita en la sesión. Si un asesor les envía un enlace como un tipo de referencia, ustedes pueden tomar de ahí la información, pero no literal o no textual. Y aún así, pueden tomarla textual, pero si saben citarla correctamente, si solo la ocupan como una cita, como para argumentar o fundamentar una idea previa, no es deshonestidad académica. Pero lo importante es que ustedes sepan poder controlar esta parte y distinguir cómo poder generar esta información sin que les llegue a ser como parte de un plagio, ¿sale? Es lo que más o menos vamos a ver hoy. Y lo que yo quiero ver en otras sesiones, cómo hacer citas adecuadamente. Les voy a recomendar bibliografía, les voy a recomendar muchas cosas. Posiblemente tenemos un salón en Classroom, y ahí probablemente les suba toda la información para que tengan toda la certeza de que la pueden consultar, ¿vale? Gracias. Adelante, Argelia. Hola, maestra. Hola, compañero. Por lo que estaba viendo, escuchando lo que dice, sí es cierto lo que dice él. Bueno, a mí no me ha ocurrido ese problema, pero a varios compañeros que se han acercado a mí me han dicho que les ha ocurrido eso. Los maestros muchas veces te envían ligas de información de Wikipedia, pero todos sabemos que Wikipedia es editable. O sea, cualquiera ahí puede editar y meter y pues no... otros maestros nos han dicho que no está bien la información. Hay mucha información si es certera, pero no al 100%. Entonces, lo que más nos dan es por ejemplo, Cielo, por ejemplo, aquí que es en jurídico, la revista jurídica, varias de la UNAM. Entonces, más que nada es buscar ese tipo de fuentes de información. Y creo que la deshonestidad académica, por lo que nuestro maestro anterior, nuestro asesor anterior que tuvimos de Derecho Internacional nos dijo que a partir de 40 caracteres que tú escribieras de más, es cuando ya es deshonestidad académica, aunque puedes parafrasear y citar. Si tú vas a poner más de 40 caracteres, tienes que citar de dónde lo tomaste o a la persona que lo dijo, en este caso el abogado o no sé, científico, y parafrasear. Pero al parafrasear no te debes de extender tanto. O sea, bueno, eso es lo que entendí, compañero, y pues te comparto. Solo eso. Bueno, gracias. Muchas gracias.
Gracias, Ángel. Muchas gracias. Sí, efectivamente, ahorita te cedo la palabra, Juan. Efectivamente, yo les voy a decir una cosa que a lo mejor espero que no me tachen de incorrecto los asesores, pero a ver, a veces Wikipedia tiene una ventaja. La ventaja es que en muchas ocasiones, cuando es información fidedigna, hasta abajo colocan las fuentes que consultaron para esa información. Entonces, yo el consejo que les puedo dar es que cuando les recomiendan Wikipedia, pues se vayan a ver si tienen fuentes y consulten si son fuentes fidedignas, para que ustedes puedan irse como a la fuente de esa información, fundamentarla y ratificarla. ¿Sale? Adelante, Juan. Retomando, se me olvidó un poquito la pregunta. Mejor es, déjeme acuerdo y ahorita le vuelvo a levantar la mano, porque ya se me olvidó. Ok, no te preocupes. Vamos a comenzar y si tienes la pregunta, levanta la manita. Gracias. Bueno, chicos, pues bien, como les comenté desde un principio, vamos a hablar hoy de deshonestidad académica, en qué consiste, cuáles son las sanciones, Perdón, maestra, ya cómo me se acordé. considera deshonestidad. Adelante, ¿qué pasó? Por ejemplo, bueno, hay ciertos artículos que uno ya se los aprende de memoria, porque son artículos que normalmente se visitan muy seguido y por consecuencia lo aprendes. En alguno de mis trabajos anteriores, con una asesora que no voy a decir el nombre por respeto. En su retroalimentación me dice que yo estaba cometiendo plagio. Pero si son artículos que comúnmente son visitados, yo como cometo plagio, si aún así puse mis comillas para que no fuera como plagio y cité el artículo. Pero aún así me dijo que no, que mi trabajo estaba, pues no mal, pero no estaba bien realizado. Y a consecuencia de esto saqué una mala calificación. Pasé la materia, pero no con la calificación que yo quería. En realidad, mi pregunta es, ¿estoy cometiendo plagio al poner o citar las palabras de este mismo artículo y las hago, en este caso, mías porque necesito poner esa respuesta y no encontré otras palabras adecuadas para dar a entender lo que me decía el artículo? ¿Aún así cometo plagio? ¿O qué es lo que debo de hacer para no cometer el plagio que me decía la asesora? Ok, mira, efectivamente, una de las principales opciones es poner entre comillas, pero como lo decía tu compañera Argelia, tampoco vas a pegar, ay, estoy mal de la cabeza, textos muy grandotes o muy extensos. Ya al poner un texto bastante extenso, pues sí se puede considerar plagio. Si son textos de no más de 5, 6, máximo 10 párrafos, si estoy exagerando, entre comillados. Al final del párrafo que tú citas, poner quién es el autor y abajo la fuente o en el pie de nota o pie de página hacer una anotación, puede que te lo consideren bien. Hay asesores que son muy estrictos en eso y sobre todo en derecho te voy a decir por qué. Porque se supone que el derecho es interpretativo. O sea, ustedes no pueden aprenderse los artículos de todas las leyes, de todos los reglamentos, de todos los tratados de memoria. Sin embargo, una buena parte del derecho es la interpretación que ustedes hacen de esa información para poderla establecer dentro de los procesos jurídicos. Entonces, lo más importante que ustedes deben de saber es que también hay parafraseo que puede ser considerado plagio. ¿Por qué? Porque lo único que hacen es un mal parafraseo, es decir, cambiar solamente las palabras como de lugar y con eso creen que ya hicieron un parafraseo y la verdad es que no. La paráfrasis e incluso de una cita, por lo que estuve hace rato, bueno, no hace rato, en el fin de semana y la otra semana viendo para la sesión, realmente aunque hagas paráfrasis de una cita, también tienes que citar al autor de donde lo tomaste, aunque sea con tus propias palabras. Y como te comento, si va a ser un párrafo que tú copias, pegas o aunque sea vuelves a redactar con tus propios deditos, sí tiene que ser corto
y sí tiene que fundamentar una idea anterior que tú hayas explicado con tus propias palabras. ¿Sale? Y eso te digo que vamos a tratar de ir profundizando un poquito más a lo largo del módulo que sigue para que puedan tener mayor información al respecto. ¿Sale? Gracias, Argelia, adelante. Hola, otra vez, miren, yo en Derecho Internacional, no, en Derechos Humanos, el asesor nos dijo que los artículos se tienen que plasmar tal y como están. Es más, nos dijo que si queríamos copiar y pegar, esos no se cambian, no se parafrasean, no se citan, porque co como ya vienen, el artículo ya viene allí integrado todo. Es por eso se tienen copiar y pegar. Eso no sé, inclusive nos dio una técnica para que si queremos hacerlo, citarlo en APA, nos dio una aplicación. Bueno, a mí me sugirió una aplicación para que yo citara mi artículo directamente de la Constitución y nos dijo: esos no se les vaya a ocurrir parafrasear, no se les vaya a ocurrir cortarle o querer ustedes cambiar, esos no se cambian, nada de eso. Entonces se me hace como que, dice, porque esas son leyes, al fin y al cabo, que tú no puedes cambiar, no puedes decir que es otra cosa, porque muchas veces cuando uno parafrasea, como bien usted lo dice, maestra, le cambia el sentido del contexto. Entonces, eso fue lo que nos dijo el asesor Arturo. No me acuerdo su apellido, pero se llama Arturo y es de Derechos Humanos, compañero. Entonces, pues creo que la maestra, no sé qué le sucedió, a lo mejor pues también estaba como que malo, no sé, a lo mejor ella tiene su propia forma de enseñar. Sería cosa de preguntarle a cada maestro cómo es como le interesa que nosotros hagamos nuestro trabajo y cómo se lo entreguemos, ¿no? Bueno, gracias. Gracias, Argelia. Efectivamente, algo que les comento mucho a mis estudiantes de prepa, incluso, porque acuérdense que estoy también en prepa en línea, es que deben considerar que cada asesor con los que ustedes se vayan encontrando va a tomar la información diferente, o se las va a pedir diferente, o se las va a revisar de forma diferente. Lo importante es también, y les aviso de una vez, es que ustedes sepan siempre, siempre hablar con otras personas, en este caso conmigo. Denme un segundito, por favor. Perdón, me perdí, es que tocaron la puerta. Siempre, siempre. Ese tipo de dudas, consúltenlas con otras personas. Por ejemplo, si en su caso, en el caso de su compañero Juan, le sucedió algo así en el que una calificación o una observación se contrapone contra la de otro asesor y si hay como contradicciones, y si hay como contradicciones, entonces ustedes lo que tienen que hacer es escribirme a mí, mostrarme. Siempre, por favor, chicos, siempre guardan evidencia de todo, absolutamente de todo, y me la envían a mí. Entonces, en ese momento yo hago la consulta con mi supervisora, que es la psicopedagoga, y ella a su vez hace la consulta con las personas necesarias para poder saber si es un procedimiento correcto, si está bien la observación o no está bien. Y de esa forma nosotros podemos ir como unificando de cierta forma toda la información que nos llega por parte de los asesores. Entonces, aún así siempre se van a encontrar con asesores que son muy distintos en sus formas de trabajar. Habrá quienes les den sesiones, habrá quienes no les den sesiones. Hasta donde yo tengo entendido, no es una obligación de los asesores dar sesiones, pero sí está en ustedes solicitárselas en caso dado de ser necesario. Entonces, vamos a dejar esta parte de aquí. Ténganlo en cuenta, yo les acabo de dar este consejo, que cualquier situación que se les vuelva a presentar de este tipo,
Por favor, me la hagan saber para yo canalizarla a las instancias correspondientes y saber si se puede hacer como un cambio, una mejora o qué consejos se les pueden dar a ustedes en dado caso de que en ese momento el asesor tenga la razón. ¿Sale? Adelante, Juan. Maestra, una pregunta. En dado caso de que ocurra algún problema similar al que me pasó a mí, yo tengo el derecho de levantar una incidencia o en este caso mandarle un correo a usted. ¿Podría haber la manera o la forma de que si yo ya estoy teniendo un problema con la asesora o asesor, que se me pudiera cambiar de asesor o es ya te tocó ese asesor, termina tu materia y ya? Mira, en este caso tuve un problema similar con un estudiante en el que le tocó un maestro que tuvo problemas con él, ya discusiones bastante fuertes y eso elevadas por parte de los dos. Y en este caso me dijo, si él me vuelve a tocar en otra materia, yo no quiero volverla a cursar con él. Y efectivamente le volvió a tocar el mismo maestro. Entonces lo que él hizo fue que en un principio, hay excepciones, obviamente no todos pueden hacer lo mismo. No porque digan, ay, no me está gustando cómo está trabajando, quiero mi cambio. En este caso, precisamente el alumno pues dijo, es que necesito que me cambien porque voy a volver a tener problemas y sentía que se iba a ver afectado en sus calificaciones por algún tipo de represalia, que normalmente eso no ocurre, que quede claro. Pero entonces lo que se hizo es acudir a mí, yo como les digo el proceso, yo acudo con mi supervisora, ella lo trata con las instancias o personas correspondientes y si es válido, pues se hace el cambio de maestro. Aparte, si es posible que ese maestro, que para esa materia haya otro maestro, si no hay otro asesor para esa materia, pues van a tener que cursarla nuevamente con ese asesor. Gracias a ti, Juan. Sale, chicos, ¿alguien más tiene levantada la manita? Ya no. Perfecto, vamos a comenzar entonces la sesión. Como les comento, vamos a ver hoy deshonestidad académica y el propósito de esta sesión es que ustedes reconozcan a grosso modo hoy qué es la deshonestidad académica para evitar incurrir en ella. De hecho, lo que vamos a ver es que también, déjenme ver porque me faltó abrir como una página, ahorita la busco. Lo que también vamos a ver hoy, bueno, en otras ocasiones se los comento nuevamente, es la oportunidad de ir identificando, déjenme ver porque hay una cosa que quiero tener a la mano, ir identificando cuáles son los puntos a considerar sobre las sanciones que tiene la UVEG para este tipo de actos. ¿Sale? Déjenme abrir mi documento porque lo voy a ocupar. Bueno, el propósito de esta sesión. Ahí está ya. Y bueno, los temas que vamos a ver hoy es qué es la deshonestidad académica, cuáles son los tipos de deshonestidad académica que existen y las sanciones y consecuencias por parte de la UVEC, así como algunos consejos para poder evitarla. Ya entrados en los temas. ¿Qué es la deshonestidad académica? Hoy en día ya no existe el Reglamento General de Alumnos de la UVEC, ya lo abrogaron. Está ahorita únicamente en función el Reglamento General para la modalidad virtual, para los estudios de modalidad virtual. Sin embargo, el Reglamento General de Alumnos de la UVEC, que existía en el año 2010-2012, establecía que la deshonestidad académica es cualquier acto realizado por un alumno o grupo de alumnos que presenten como propios o del conocimiento ajeno sus actividades o trabajos. Ay, denme un segundo que ya se me pasmó esto. Ahorita vamos a ver esto del manual. Creo que ya se los estuve enviando a algunas personas
el manual, pero es que está fallando mi internet. Déjenme abrir esto. Ahí está. Es que se me fue mi PDF. Aparte de saber que ya mi computadora está chafeando. Ok. Nos quedamos en esta parte del reglamento. Ahora, estos datos que les quise compartir son datos muy importantes. Existe una aplicación que se llama Turnitin. Han de saber que cuando yo estudié la maestría en línea, este programa de Turnitin se puede instalar dentro de la base de datos o del programa mismo de la institución. Es decir, está instalado cuando tú subes tu actividad, automáticamente la lee y empieza a detectar plagio. Y esta página o esta aplicación o esta empresa, Turnitin, ha realizado varios estudios sobre esta parte del plagio y nos da estos siguientes datos. El 75% de los estudiantes mexicanos de los niveles medio y superior piensa que sus compañeros cometen plagio. De acuerdo con una investigación de Ipsos, la encuesta de participación estudiantil evidenció por su parte que más de la mitad de los consultados, 51.8%, admitió haber copiado en algún trabajo o en algún examen. Son datos de verdad que alarman bastante y creo, sin temor a equivocarme, que hoy en día es más con esto de la educación en línea. Ahora, mientras tanto, el negocio de las ventas por encargo, principalmente en línea, ha ido en aumento. Esta es la principal fuente de plagio que puede haber hoy en día. Esto quiere decir, o según estos estudios que hizo Turnitin, los costos de las actividades pueden ir de entre 360 pesos hasta los 5,000 pesos, de acuerdo con quienes se han dedicado a este negocio. Es bastante alarmante esta situación porque nos está indicando que puede ser muy barato a lo mejor pasar una materia, pero la implicación que puede traernos el comprar una tarea hecha o pedirle a alguien que nos la haga es muy alto. Y sobre todo si no se toman por lo menos la molestia de verificar que sea información fidedigna, que esté bien citada y que tenga todos los requisitos que debe de tener, aparte de la consecuencia principal de no obtener el conocimiento que ustedes deben obtener para poder terminar su carrera. Imagínense ser ingenieros y que la mayor parte de sus actividades las hayan pasado porque las compraron. Hoy en día serían aquellos ingenieros que han construido muchos edificios que en la primera lluvia se derrumban. Entonces, imagínense, de igual forma un médico, que un médico diga, ay, esta materia se me hizo difícil, no puedo con ella, voy a pagar para que me hagan las tareas. Les toca que los opere justo en el tema que él pagó para que le pasaran, pues sí es bastante grave. Y realmente la deshonestidad académica es considerada como una falta de honradez para ejecutar o realizar por parte de los estudiantes e incluso también académicos un trabajo intelectual o académico y puede estar representado mediante la copia total o parcial de las ideas, así como presentar un trabajo o pensamiento de otra autoría como trabajo propio. Esto es lo que significa la deshonestidad académica. En la deshonestidad académica existen tres tipos de deshonestidad académica: de forma, de método y de propósito. Y ahorita las vamos a ver todas, que es lo que a mí me interesa. Las de forma están cuatro. Déjenme ver si son cuatro. Sí, son cuatro. El autoplagio, la falsa autoría, el envío doble o robo de material. El autoplagio va a consistir en usar una obra o ideas previamente usadas y hacerlas pasar como nuevas. Por ejemplo, entregar la misma actividad integradora o el mismo reto
con algunos ajustes mínimos en dos módulos o en su caso en dos materias. Cuando se incluye la de falsa autoría, cuando se incluye a una persona como autora de la obra sin que esto sea cierto. Por ejemplo, cuando se incluyen a compañeros dentro de un trabajo en equipo en el que no participaron. Fíjense aquí esto lo importante. Incluso esta parte puede ser considerada plagio o deshonestidad académica. El envío doble, cuando se envía el mismo trabajo de investigación a dos sitios para poder aumentar la posibilidad de que lo acepten. Por ejemplo, un mismo artículo enviado a dos revistas de investigación distintas al mismo tiempo. Eso también es considerado plagio. Y el final, que es el romo material. Este es el que consiste en copiar material de otra persona sin su autorización. Por ejemplo, entregar una actividad de un compañero como propia. Déjenme les cuento que esta actividad de robo de material, hubo un tiempo que, híjole, en las primeras, ¿qué les gustan? 6, 7 u 8 generaciones de prepa en línea, era un robadero de tareas como no tienen idea. ¿Por qué? Porque dentro de las actividades primeras, cuando inició prepa en línea, por la modalidad y por todo, les pedían realizar un blog, subir algunas tareas ahí para que aprendieran a usar el blog, compartirlas, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Que todas esas generaciones hicieron sus blogs y las aprovecharon no nada más para subir esas dos tareas que les pedían. Comenzaron a subir todas las tareas que realizaban dentro de prepa en línea. En su momento, las primeras dos generaciones lo hicieron sin fines de lucro o lo hicieron sin fines de compartir para obtener algún beneficio o para con la intención de que la copiaran. No lo hicieron con esa intención, pero las generaciones de la 3, 4 en adelante comenzaron a descargar esas actividades, le cambiaban el nombre y las entregaban como propias. Entonces, eso es a lo que se refiere el robo material. ¿Qué tuvo que hacer PrepaLínea SEP? Modificar todo su sistema, modificar todo su plan y modificar la forma de solicitar las tareas. Aún hoy en día siguen existiendo blogs en donde pasan las tareas de generaciones nuevas, que es un poco más difícil, o suben sus tareas y se siguen compartiendo y las siguen robando. Hay una página que se llama Brainly.com. Ahí también pasan muchas tareas y de verdad que esas páginas no ayudan. En los foros de Facebook, en Facebook suben tareas, se comparten tareas. A veces, por ejemplo, en Prepa en Línea nos tienen completamente negado hacer grupos de WhatsApp para los alumnos. Porque entonces al hacer un grupo de nuestros grupos, imagínense, yo manejo 16 grupos, o sea, 1,200 estudiantes. Ellos mismos van haciendo sus propios grupos para irse pasando las tareas uno al otro y empiezan entonces a entregarlas como propias. Eso es un robo material y se considera aquí y en China como deshonestidad académica. Ahora, hay otro tipo de deshonestidad que es el de método. Y aquí es donde entra todo lo que hemos platicado al principio y sus dudas. El de copiar y pegar. En este caso de copiar y pegar, lo tenemos explicado de la siguiente forma. Como su nombre lo indica, consiste en copiar información, partes de la información o la totalidad de una obra y pegarlo en nuestro trabajo o en nuestra obra. Por ejemplo, copiar párrafos de información de internet y pegarlos en nuestra actividad sin citar. También incluye la transcripción textual de ese texto, aunque ustedes lo transcriban con sus propios deditos, sin incluir la fuente. Si ustedes se dieron cuenta, por ejemplo, aquí en mi anterior diapositiva, si ustedes se dieron cuenta, yo aquí incluí una cita. Esta cita quiere decir que yo tomé textual esa información para podérselas transmitir a ustedes aquí. ¿Por qué? Porque se me hacía fácil poderla copiar y pegar, porque pues no me iba a aprender estos datos y lo mejor era ponérselas así,
no tiene muchas letras, no son muchos párrafos, a pesar de estar compactada en un solo lugar, pero al finalizar, yo incluí lo que fue la cita de donde lo tomé. Y al finalizar la sesión, ustedes van a poder visualizar toda la información que yo les voy a proporcionar. Adelante, Israel. Tienes levantada tu manita. ¿No? Ok. Bueno, entonces tenemos que esto es a lo que se le llama copiar y pegar. En dado caso de que yo en esta diapositiva no hubiera puesto ni el entrecomillado ni la cita, la persona que redactó este párrafo puede sancionarme o puede incluso, ya YouTube está muy exigente, puede incluso denunciarme en YouTube por plagio. Ajá. Si se llega a cortar la sesión, no se me salgan porque acaba de parpadear la luz por si se va. Entonces pueden denunciarme por plagio. Por eso es que yo lo cito y al finalizar les voy a decir de dónde tomé toda esta información. ¿Sale? Ahora bien, está el de método, el de parafraseo inapropiado. En este caso, nosotros consideramos parafraseo inapropiado el hecho de repetir una idea con tus propias palabras. El parafraseo inapropiado se refiere a cambiar solamente el orden de algunos elementos de una obra, manteniendo el mismo estilo de la obra original. Por ejemplo, retomar un párrafo de una fuente y solo poner sinónimos o invertir algunas palabras para que parezca diferente y así tratar de engañar a los sistemas, en este caso que nos ponían en la Universidad de Turing Team, para evitar que se lo detectara uno como plagio. Entonces, esto es una forma de deshonestidad académica por parafraseo inapropiado. Perdón, chicos. El otro es el de la referencia perdida. Esto quiere decir que sucede cuando no se cita o no se menciona la fuente de información de algún contenido. Por ejemplo, colocar una definición que venga del diccionario de la Real Academia y no mencionar que se tomó de ahí. La otra, la referencia falsa. Ahí es cuando se colocan referencias que no corresponden al material retomado. Por ejemplo, retomar información de fuentes poco confiables como un blog e indicar como referencia algún libro o artículo que no consultamos. Además, acuérdense de que los asesores normalmente tienen aplicaciones o consultan aplicaciones para poder detectar también el plagio y de alguna u otra forma va a salir. Otra parte de la deshonestidad académica por método es la fabricación de datos. Y esta va a consistir en alterar datos de una fuente para ocultar el plagio. Por ejemplo, en el caso de una investigación en donde se tienen que presentar resultados, alterar los resultados numéricos para que no se vean iguales a los de la fuente y pasen como propios. El robo de ideas. Tomar opiniones u obras de otras personas de forma deliberada evita mencionar que se retomar o y evitar mencionar, perdón, que se retomaron de otra fuente. Por ejemplo, retomar la opinión de un compañero o compañera y mostrarla como propia en nuestro trabajo. Llámese ustedes en los foros que establecen los asesores y en todo este tipo de cosas. Hay otra parte de la deshonestidad académica que es el tipo de deshonestidad académica por propósito. En este caso tenemos dos principales, que es el intencional, que es cuando se comete de forma voluntaria, conociendo sus consecuencias, es decir, copiar, pegar y ponerlo como propio y no hacer nada para evitarlo. Se omite la referencia de forma consciente y deliberada, accidental o sin intención. Se puede cometer plagio al olvidar colocar una fuente.
o al creer que no se está cometiendo plagio por desconocimiento de sus características. Por ejemplo, es algo que aquí lo platicamos ahorita y sucede mucho. En la secundaria, a lo mejor no sabían que al retomar información tal cual de una fuente sin citarla para algún trabajo era plagio. Hoy en día, ya todos sabemos en qué consiste el plagio, mínimo, mínimo que es copiar y pegar. Entonces, es bien importante que nosotros consideremos esta información. Adelante, tiene la mano levantada Israel y luego Argelia. Adelante. Ah, y también Diego. Adelante, Israel. ¿Tienes apagado tu micro? No. No te escuchamos, Gisra. Bueno, démosle paso entonces a Argelia. Adelante, Argelia. Oiga, maestra, bueno, les compartí en el grupo, en el de tutoría, una aplicación que se llama APA. Esa aplicación, nos ayuda a citar con una o con dos, escritores, dependiendo, y a poner las fuentes de información igual, bien. Bueno, a mí la maestra, una maestra en la prepa en línea me la recomendó y es la que yo uso y pues ahora sí que me ha funcionado porque desde el primer módulo de prepa en línea hasta ahorita siempre he citado con esas y siempre he puesto mis fuentes de información, bueno, todo con esa aplicación y es en el teléfono por si la gustan sacar sus referencias ahí y ayuda mucho. Le digo, los maestros nunca me han dicho que estoy mal de mis fuentes. Entonces, pues ya se las pasé ahí al grupo por si gustan ocuparla. Y es todo. Perfecto. Muchísimas gracias. Sí, ya estoy viendo que ya está. Mil gracias. Hasta yo la voy a descargar porque han de saber que voy a volver a iniciar mi maestría, tristemente, y la voy a ocupar. Muchas gracias, Argelia. Adelante, Diego. Hola, buenas noches a todos. Yo tenía una duda ahorita que surgió con esa plática con respecto a ¿qué pasaría si uno citara una fuente que esa fuente a su vez hizo un plagio? O sea, no, que a lo mejor nosotros como estudiantes citáramos una fuente de alguna página web, pero esa página web sí cometió algún plagio. Entonces, nosotros al desconocer esa cuestión, podríamos, ¿cómo se dice? Cometer algún tipo de plagio nosotros mismos ante ese desconocimiento. Esa es una duda. Y la otra, en cuanto a las cuestiones de imágenes, por ejemplo, hace poco tuve un trabajo, apenas voy en el primer módulo de la carrera. Y en el trabajo, bueno, me pidieron una portada, pero tenía la duda de si yo podía usar como imagen, por ejemplo, el escudo de la UVEJ o alguna otra imagen, si todas las imágenes tendrían que tener el link de donde la descargué, aunque fueran con licencias Creative Commons o gratuitas, no sé. Esas eran mis dos dudas ahorita que me surgieron en cuanto a este tema. Mira, sobre esa parte que dices de las imágenes, hoy en día toma muchísima importancia poder citar de dónde tomamos incluso hasta las imágenes. Sin embargo, como bien lo mencionas, hay páginas como Pixabay, como Pixeles, no me acuerdo si es Pixeles o algo así, una aplicación, Creative Commons, que ya son libres de autor y las puedes utilizar. También hay música y todo esto que pueden utilizar en caso de alguna presentación y todo este tipo de situaciones. Sin embargo, si tú tomas una imagen, digámoslo así, que encontraste información en un blog de un abogado muy interesante y lo vas a citar, algo que él puso ahí o algo que él explicó, y tiene una imagen, te gustó y la vas a poner en ese trabajo, sí tienes que citar de dónde tomaste esa fuente. Les voy a pasar. Ay, recuérdenme en el WhatsApp, por favor. De todos modos, si puedo, lo apunto, no encuentro mi libreta. Pero les voy a pasar el enlace
a una sesión que nos dieron webinar de parte de UVEC también, precisamente que habla de esto en cuanto a cómo citar las imágenes, para que ustedes lo tengan en cuenta y también lo consideren, que a lo mejor no vas a poner autor, bla, 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 pero sí mínimo abajo en la parte de referencias, incluir imágenes, fuente de imágenes y colocar los enlaces de dónde los tomaron. Eso sí va a ser importante, si no lo van a tomar de una página que tiene libres la libertad de derecho de autor. Si ya la página tiene libertad de derecho de autor, ustedes pueden usar las imágenes como ustedes quieran. De hecho, ustedes si se fijan, hoy en día, incluso en muchos programas de televisión que utilizan imágenes de tomadas de Google, arriba ya están empezando a poner marcas de agua con la fuente de donde lo tomaron. Y llámese noticieros, programas de revista, lo que ustedes quieran ver. A mí me tocó ver el otro día con mi marido un programa en la noche, en donde estaban tomando imágenes de internet para ejemplificar algo, y en la parte de arriba ya estaban poniendo de dónde tomaron esa información. Y me tocó en un noticiero que tomaran un video mío de Twitter y que pusieran ahí, arroba Cari González, chalala. Entonces, sí se está volviendo muy importante esta parte de los derechos de autor para que lo tengan en cuenta. Si tienen dudas, pueden leerse la última edición de APA, para que ustedes puedan ver qué es lo que implica tener esta problemática de no incluir las fuentes de donde toman absolutamente toda la información, imágenes, música y todo eso. Pero si ya está con el mensaje de libre de autor, lo pueden tomar sin ningún problema e incluir en su trabajo, ¿sale? Ya les puse. Muchas gracias. En el chat. Gracias a ti, Diego. Ya les puse en el chat lo que nos compartió su compañera Argelia en el grupo de WhatsApp. Si no tienen acceso a ese grupo de WhatsApp, con gusto ahorita les mando también la invitación. Y a ver si me sale rápido, porque mi compu anda muy lenta. Y para que se incluyan, para que platiquen, para que se den consejos, no para que se pasen las tareas, por favor, porque si no me sancionan. Ahora, también les puse eso a los que están en YouTube. Ahorita veo si hay muchos, se los pongo. Ahí está el enlace al grupo de WhatsApp. Y a los que están viendo esto por YouTube, se los paso también. Ya está el enlace al pase de asistencia. Hacemos 2 minutitos de breviario cultural para estos enlaces. Les pongo ahí el enlace para la aplicación que comentó su compañera Argelia. Les pongo el enlace para pasar lista, por favor, a los que están viendo desde YouTube también. Ahora, cabe mencionar, ya se me olvidó lo que les iba a decir, qué mal estoy sobre esta parte. Pero bueno, ya se los pasé para que lo tomen en cuenta, chicos, y se pasen ahí. En YouTube no puedo compartir el enlace al grupo porque después voy a andar en todos los teléfonos y tampoco está padre. Bueno, entonces vamos a continuar con esta información. Muchas gracias a las aportaciones de sus compañeros que siempre van a enriquecer esta sesión. Como yo les comentaba, hoy en día solo se maneja el reglamento de los programas académicos en modalidad virtual. Si no lo tienen, se los paso con mucho gusto. Y dentro del UVEC tiene sus consecuencias la deshonestidad académica, y esto lo podemos encontrar en los siguientes artículos. En el capítulo 9, faltas y medidas disciplinarias. En el artículo 59, sección 7, y en el artículo 60, sección 3. A grosso modo, lo que nos dice es que van a tener sanciones desde una amonestación, una primera llamada de atención, amonestación, hasta la suspensión del servicio de la UVEC. En mi caso, nuestra asesora lo que siempre nos ha dicho es que lo que primero sucede en un procedimiento de detección de deshonestidad académica es lo siguiente. El asesor virtual nos reporta a nosotros, no crean que por chismoso, pero el asesor nos tiene la obligación de reportarnos a nosotros en tiempo la evidencia o el problema de deshonestidad académica. Una vez que nos lo reportan a nosotros, pues bueno, nosotros nos comunicamos con ustedes para saber qué pasó, si hubo algún problema, algún error o algo. Y
los asesores les van a calificar con la calificación más baja. El asesor de igual forma se va a poder poner en contacto con ustedes, igual que yo, tendrán una primera llamada de atención cordial. Posteriormente, si vuelven a incidir en una segunda detección de deshonestidad, pues se toman otras medidas. Y los asesores van a determinar si tienen o no la oportunidad de una segunda entrega o un segundo envío. Como les comentaba, en caso de reincidir, ya se empezará a convocar, si lo vuelve a reportar su asesor y quiere que se siga el siguiente paso del procedimiento de deshonestidad académica, se convoca al comité disciplinario para que analice la situación o bien determine la sanción de acuerdo al reglamento, que va desde una amonestación hasta la baja de UBEJ. Y se les informará sobre la sanción a la que se llegó en ese comité y el seguimiento que se le va a dar a la misma. Ay, está parpadeando mucho la luz. ¿Cuáles son los consejos que yo les puedo dar para evitar la deshonestidad académica? Y que encontré también en internet. No compartan las tareas con sus compañeros ni tomen comentarios o aportaciones de sus compañeros como propias. Citen correctamente siempre al autor y coautorías junto con la fuente de donde extraemos la información. Sea la obra de la naturaleza que sea. Hoy en día, como les comentaba, ya puede ser un video, una imagen, un libro, una revista, una página web, esquemas, tablas, estudios. Hoy en día también ya puede ser mensajes en Twitter, en Facebook, en Instagram, todo. Parafraseen. Siempre traten, salvo lo que comenta su compañera Argelia, que ya son leyes con artículos específicos, siempre traten de leer la información las veces que sean necesarias, hacer apuntes, resúmenes, lo que ustedes quieran, con la finalidad de que ustedes puedan interpretar la información que leyeron. Es como, por ejemplo, cuando llegan a ir al cine y llegan y le dicen a su mamá o a su papá o a su esposo o a su esposa, a su amiga, a su amigo, lo que ustedes quieran, con quien quieran. ¿Sabes qué? Que fui a ver la película de Toy Story 4. ¿Qué te va a decir esa persona? Ay, cuéntame de qué trata. Tú vas a explicar con tus propias palabras de qué trató Toy Story, más no vas a ir a buscar la reseña a internet y se la vas a leer. De esta misma forma, perdón, de esta misma forma es como ustedes van a parafrasear la información que encuentran en los distintos documentos, ensayos, investigaciones. Siempre incluyan el listado de las fuentes bibliográficas de donde se ha consultado la información. Todos, ¡ay no! Ya me está dando miedo estas fallas en la electricidad, chicos. No les cuento por qué, pero bueno. Usen notas al pie de página que den la oportunidad de reconocer la información que es de su autoría y la que no. Denme 5 minutos para dar una información aquí a mi familia. Ya, perdónenme, chicos, es que, híjole, tengo un trauma muy, muy grande. ¿Quién está compartiendo mi pantalla? Ok. Me quitaron mi pantalla, me salí. Ya regresé, ¿alguien sabe qué pasó? Ah, ya, una ventana. Tengo un trauma muy grande con los sismos. Entonces, han de saber...
que cuando ocurrió el sismo del 17, empezó a fallar así la luz, empezó como a parpadear la luz. Entonces, no me quise arriesgar, ya fui a ponerle los zapatos a mis hijos, cualquier cosa. Perdón por mis traumas, pero bueno, ya regresé. Entonces, usen algo que yo aprendí muchísimo en la universidad, donde hice la maestría, fue el uso de las notas de pie de página. Estas también nos dan la oportunidad de reconocer la información que es de nuestra autoría y la que no. Si, por ejemplo, hacen lo que yo hice hace rato que les mostré, de poner al final la cita de donde tomé la información y al pie de página hacen una aclaración o dan como una explicación extra de esto, entonces ustedes están dándole un plus a este trabajo. Esto a mí me funcionó muchísimo en los trabajos que entregaba en la maestría, porque los asesores se daban cuenta que si bien llegaba a tomar párrafos importantes de información, también lo citaba como debía ser y ponía las debidas notas al pie de página. ¿Sale? Ese es otro consejo que les doy. Lo que sigue. Ante todo, lo mejor que pueden hacer para evitar el plagio es consultar las normas APA vigentes, así como la misma aplicación de Word para realizar las citas y referencias en su trabajo académico. Ya tenemos hoy un plus que es el de la aportación de su compañera Argelia, en donde nos pasó la aplicación para poder hacer las citas adecuadamente. Si los asesores se los están permitiendo, úsenlo y les va a servir muchísimo y vamos a tener cada vez menos reportes de plagio o de deshonestidad académica. Yo les comparto normalmente siempre cada inicio de módulo el manual que tenemos nosotros de citas APA por parte del OBEF. Descubrí en mi investigación de este tema que existen aplicaciones y páginas web, por ejemplo, el CREA del ITES, del Instituto Tecnológico de Monterrey. Ahí pueden ustedes ir poniendo, si no saben cómo hacer la referencia, por lo menos para las referencias les sirve. La otra parte es la página de, ahí les da también citas y tienen su propia aplicación para poder registrar una referencia. No cita, referencia. Y búsquense el programa o la página de Zotero para que ustedes también lo puedan usar. También ayuda un poco a lo que comentaba su compañera Argelia de la aplicación de Play Store, en donde también pueden apoyarse. Busquen esta aplicación de Zotero en internet. No es aplicación, creo que es página, pero creo que sí se puede descargar a la computadora para que lo puedan usar. Jacqueline, tienes levantada tu mano. Adelante, nena. Hola, buenas noches. Quería comentar de que hace tiempo hice un trabajo, pero puse el texto de una, de donde saqué la información y puse el, bueno, de formato APA de donde lo saqué y di mi punto de opinión, pero pues me dijeron que estaba incorrecto. Que porque, ahí habría pues, que era... analizar. Porque era supuestamente algo copiado, pero pues le dije, bueno, le comenté a mi asesor que pues de ahí iba a sacar mi punto de vista de cada tema. Pero no tuve una buena calificación y pues ya no me lo validó y me dijo que pues también era del tiempo de... que ya no estaba en el tiempo, pero también creo que nos dan un cierto tiempo para entregar las actividades, pero dijo que se limitó del tiempo. Aunque fue acorde del tiempo de... de lo que se establece, bueno, de lo que nos establecen. Sí, sobre la situación de que te comentaron que fue plagio, habría que analizar un poquito más a fondo el por qué te dijeron que había sido plagio. Como les comentaba en un principio, hay asesores que utilizan algunas aplicaciones como Turnitin o como Plagiarism u otras que señalan el plagio. Y si ese asesor se basó en ese programa o en esa aplicación, probablemente por eso te lo marcó así como plagio. Ahora, sobre los tiempos dentro del OBEG. El sistema de OBEG es muy flexible y les da como plazo máximo una fecha para entregar, que en este caso este módulo es el 22. Sin embargo, deben saber que hay asesores que les proporcionan
un cronograma de actividades o un plan de trabajo con fechas. Para ellos, si ustedes no cumplen en esas fechas exactas, ya es motivo de no darles una segunda oportunidad. Dentro de mis consejos que les doy hoy, que creo que no les había dado, pero creo que sí en otra ocasión, es traten de seguir ese plan de trabajo para que puedan tener todas las oportunidades y no sea falla de ustedes, ¿sale? Pero en tu caso del plagio, pues sí podríamos investigar un poquito más a fondo qué fue lo que sucedió y por qué te lo señalaron como plagio, ¿sale? Gracias, nena. Adelante, Stephanie, y luego otra vez Argelia. Hola, buenas noches, maestra. Yo tuve un tema algo parecido y retomé un párrafo y al final del párrafo tuve una mala cita a PAC. Y en este caso yo sí le escribí a mi asesora y sí le mencioné, bueno, que ya incurrí en la... O sea, ahora sí que había incurrido en algo malo, ¿no? Pero de cierto modo yo creo que habría otros modos de que los asesores, pues, nos apoyaran. Lejos de llamarnos la atención, yo creo que el apoyo. Y era mi primer módulo, el segundo módulo. Como tal, no tenía el dominio en nombrar mi archivo correctamente, pero sí fue, bueno, de mi parte sentí que están para apoyarnos, ¿no? A lo mejor sí decirme, ¿sabes qué, Fanny? Estuvo mal esto y esto y esto y así. La verdad es que me dejó en las mismas, no le entendí nada, pero bueno, al final del día sí me gustaría que los asesores nos apoyaran de esa forma. Sí, claro. Y de hecho, vuelvo al punto. Si tú sientes que no te dio la respuesta adecuada, vuelves a escribirme a mí o me escribes a mí con toda la evidencia de la conversación o la retroalimentación que te incluyó tu asesor y lo checamos. De igual forma, no es que ustedes vayan y acusen, pero sí es importante que nosotros como tutores, que para eso estamos, podamos saber qué es lo que sucede. Si ustedes se comunican con sus asesores para solicitar una explicación un poco más amplia sobre en qué fallaron, tienen el derecho de tener esa explicación. Si no la tienen, pues entonces ya se comunican con nosotros para que podamos ver de qué forma podemos apoyarlos, ¿sale? Ok. Adelante, gracias. Argelia. Gracias a ti, Fanny. Ay, maestra, yo lo que le quiero preguntar, es que no había entrado a otras sesiones, pero yo eso es de otra cosa. Maestra, ¿a partir de qué módulo se cuenta? O sea, ¿se cuenta también el de computación y el de redacción? Me parece que sí, porque están dentro del plan. Ustedes tienen que llevar 41 materias. Necesitaría clavarme a fondo en el plan, pero me parece que sí ya les cuentan desde esas materias. ¿Por qué? Es que lo que pasa que yo tenía esa duda porque ya ve que le había enviado un para lo de la beca, o sea, yo ya hice mi trámite desde la semana pasada, pero no sabía, ya ve que está en plan modular, pero ahí en la beca, en lo de la beca no lo toman como cuatrimestre, entonces a mí ya me lo tomaron como tercer cuatrimestre. Entonces yo dije, ay, wow, ya tengo tres cuatrimestres, pero pues qué padre. Bueno, pero gracias por la aclaración. Sí, porque hasta ahorita creo que la gran mayoría de ustedes lleva como 10 materias, más o menos. Entonces, pues serían 2 cuatrimestres y medio, los que lleven 11 y 12, pues ya el tercer cuatrimestre. Sí, yo llevo 11. Yo creo que por eso te lo tomaron así como el tercer cuatrimestre. Ajá. Muchas gracias. No, ¿de qué? Adelante, Juan. Ahorita la compañera Argelia, retomando el tema de la compañera Argelia, referente a lo de las becas, yo he intentado muchas veces conseguir una beca y siempre me las niegan y me las niegan, porque el sistema de la UVEC, no sé si esté dentro del sistema de las becas o no, porque siempre que lo intento, todas me las rechazan, porque, o simplemente la,
aparece una lista de universidades que uno, donde uno está estudiando, y la de la UV nunca aparece. Entonces, tengo que poner otra universidad para que mi trámite salga, pero siempre se me rechazan porque no aparece la institución como tal en el sistema de las becas. ¿Ahí qué puedo hacer o qué debo de hacer para poder obtener una beca y yo ayudarme, aunque sea un poco del gasto de lo de la materia o algo así? Juan, la mayoría de las becas que da el gobierno federal hoy, con este gobierno federal, no están admitiendo sistemas en línea. Normalmente, antes sí, de hecho, Prepa en Línea SEP tenía su propia beca y este gobierno la quitó. Ustedes tienen acceso a una beca que es de SUBES, me parece, y Educafin, pero sí hay temporadas de la convocatoria. Entonces, lo que yo les sugiero es estar consultando la página de UVEG, su sección de noticias y Maestra, convocatorias, sí para está. que estén Ahorita checando está, cuándo se maestra. abre. Está la de cuál, la de SUBES, ¿no? Sí está, hasta el 30 cierra. Ahorita la puedes meter. Te recomiendo que te metas en la noche. Tarda un poco, pero sí, de un día no pasas de hacerla. Primero te tienes que registrar a SUBES. En Chrome buscas así como tal cual, SUBES. Te registras y es que nada más subes tu CURP, metes tu CURP y ahí ya salen tus datos. Después, en la parte posterior derecha de arriba, haz de cuenta que ahí dice solicitar y subir datos y ahí está todos los requisitos. Ahí subes, te vas a manutención, a beca de manutención, porque está la de la maestría, pero no. Tú te vas a la de manutención y ahí directamente te salen los datos para que te puedas registrar. Y esa sí es federal, porque hay otra que nada más es hasta los 29 años, que es la de la prepa ahorita. Porque en prepa en línea teníamos nuestra beca, yo la tenía, pero no la quitaron, porque ya nada más era hasta una cierta edad, nada más te están dando la de prepa, sí. Entonces ahorita es la de manutención, es la federal. En esa sí, apúntate, regístrate y luego, luego te van a dar un folio que lo vas a tener que descargar ahí mismo. Tienes que tener una cuenta clave de una tarjeta de crédito o de débito. Tienes que tener a la mano tu cuenta clave porque ya terminando todos tus requisitos, todo lo que tú te hacen un cuestionario, tú lo tienes, tienes que subir tu cuenta clave ahí. Checa bien tus números y todo, que también después la puedes cambiar. Y eso es, y ay, discúlpenme por meterme de metiche. No te preocupes. Muchas gracias por la información. Le sirve mucho a tus compañeros. Muchas gracias, Argelia. Ahora bien, por eso les digo, es importante que siempre estén pendientes de la página. Si lo recuerdo sin problemas, porque mi cerebro tiene los cables muy cruzados, les paso la información, el enlace y todo al ratito que termine la sesión, cuando les pase el enlace de la sesión grabada, ¿vale? Gracias, Argelia. Bueno, chicos, pues ya para ir concluyendo esta parte de la información, esta presentación se las voy a pasar para que puedan darle clic a estos y puedan acceder a la información de las distintas páginas. Otra forma de poder evitar el plagio es saber reconocer los tipos de escritos y sus estructuras o los tipos de escritos académicos que existen, sus características con la finalidad de que conozcan cómo se estructuran, cómo se hacen y la forma en la que deberán redactar correctamente. Tenemos por lo menos dos, cuatro, seis tipos principales de textos académicos que realizamos a lo largo de nuestra vida, que es un resumen, que es una reseña crítica, reporte de investigación o una misma investigación, un artículo de divulgación, ensayos, creo que aquí les piden muchos ensayos, y las tesis. Para cada una de estas, al pasarles yo esta presentación, como verán, van a poder ver y dar clic en qué consiste, para que ustedes puedan saberlo y con ello
puedan mejorar la forma en que estructuran sus trabajos y sepan que con eso pueden garantizar aún más que su actividad no sea considerada plagio. Para comenzar a introducir sobre el tema de las citas, tenemos que una cita es la idea que se extrae de un documento de manera textual o parafraseada que sirve de fundamento al trabajo de investigación. La cita se coloca en el texto y es complementada con los elementos que identifican al documento de la cual se extrajo. La APA o American Psychological Association señala que una cita debe incluir autor o autores, año de publicación y la página de la cual se extrajo la idea. ¿Para qué debemos citar? ¿Por qué citamos? Las citas deben utilizarse para ampliar un texto, reforzar o aclarar una idea, argumentar o referir a las fuentes en las que está fundamentado el trabajo, permitir a otras secciones, remitir a otras secciones del texto, iniciar una discusión o dar una definición. ¿Qué es lo que nosotros debemos citar realmente en un trabajo académico? Las ideas, opiniones o teorías de la persona a la que estamos citando, cualquier dato estadístico, gráfica, imagen, cualquier información que no sea de conocimiento público, hechos para los que no es necesario citar la fuente, cualquier referencia a las palabras de otra persona y el parafraseo de las palabras de otra persona. Lo que ocurre mucho es que hay trabajos en los que son propias palabras de la persona o parafraseó, como decía su compañero hace rato, otras palabras y así se va haciendo la cadenita. Si no están las citas correspondientes es cuando se pueden meter en ese plagio inconsciente o no a propósito de haber citado a una fuente que no citó su fuente. Sobre la paráfrasis está representada por el acto de parafrasear, e implica decir en sus propias palabras las ideas o información de una fuente en su trabajo. Cuando un texto ha sido parafraseado, debe incluir una cita adecuada. Para poder realizar una paráfrasis bien, esta información la tomé de una infografía de Turnitin y la modifiqué para que no fuera tan larga. Deben seguir estos pasos. Antes de leer o ver el texto, revisen o busquen ideas o información similares. Esto les va a ayudar a familiarizarse con el vocabulario y las ideas relacionadas con ese tema. Determinen o reflexionen sobre lo que significa e identifiquen la idea principal y los argumentos del texto de apoyo. Reflexionen sobre qué significa eso, qué es lo que están leyendo y ¿cómo lo puedo explicar? Cuando sea necesario, retrocedan y vuelvan a leer el texto de principio a fin. Busquen palabras desconocidas en el texto que les puedan ayudar a comprender su significado. Intenten explicar con sus propias palabras el texto en voz alta antes de escribir. Expliquen la idea principal del texto a alguien más para reconocer si las han podido explicar con sus propias palabras. Escriban el significado con sus propias palabras. Piensen cómo cambiar la estructura de una oración o construirla de nuevas maneras. Comparen la versión original y asegúrense de que el significado no cambió. Den el crédito al autor original con una cita después del texto, parafraseado, e incluyan la fuente al final de su trabajo. Aún siendo sus propias palabras, tienen que decir de dónde lo tomaron. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, ¿no? En el año de 1980, Jean Piaget mencionaba que bla, 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 bla. Y ponen en dónde lo dijo, ¿sale? Pero explicado, aunque sea explicado con sus propias palabras, van a poner de dónde tomaron esa información. Comentarios, dudas, algo que quieran añadir, con muchísimo gusto abrimos los micrófonos. Adelante, Juan. Maestra,
Una pregunta, saliéndome un poco del tema de la deshonestidad académica. A mí personalmente me interesa avanzar un poco más en la universidad. ¿Qué debo de hacer o qué hay que hacer para que yo pueda obtener dos módulos en un mes? Actualmente yo llevo 11 módulos acreditados. De estos 11, solamente dos los tengo con 8. Los demás son del 9 hacia arriba. En el siguiente módulo me mandaron dos, pero a mí me gustaría que siempre me mandaran dos para yo avanzar un poco más rápido. Entonces, la pregunta es esta: ¿qué debo de hacer o cómo debo hacer para que me puedan mandar dos por mes y avanzar yo más? Ok, en este caso lo que debes hacer es tener un promedio mínimo de 85 puntos, ninguna materia reprobada y haber cursado mínimo 4 materias seguidas sin reprobar. Y automáticamente el sistema te lo ofrece. Si no cumples con los requisitos es que todavía no eres candidato a esta opción. Ok, entonces, si de estas 4 asignaturas, una tengo, por ejemplo, que saqué el 8, esto hace que ya no se me manden dos, aunque solamente sea Porque una si y tu tres promedio, arriba de 9. exactamente, supongamos que tú ahorita llevas cursadas 11 materias o digámoslo así, 5, 6. Y esas 6, al promediarlas, no te hacen un promedio de 85 u 8.5, no te permiten tener acceso a los dos, a las 2 materias al mismo tiempo. Adelante, Juan Alejandro. ¿Sale? Hola, hola, buenas noches a todos. Buenas noches, Juan. Bienvenido. Me parece muy interesante la charla sobre deshonestidad académica. Como que ya vimos muchas cosas que de alguna manera pudiéramos cometer ahí, no sé, por así decirlo, alguna infracción, ¿no? Para poder tener nosotros alguna penalización. Y me gustaría que hubiese otra charla sobre qué sí podemos hacer obedeciendo esta primera charla y que nos sirviera de base, ¿no? Ya sabemos que no, el copy paste, la paráfrasis y todas esas situaciones, pero como que se nos dieran también un poquito, no sé, como más de argumentos o propuestas de solución, ¿no? ¿Qué sí pudiéramos hacer para ayudarnos? Porque entiendo que habemos algunos que se nos facilita la redacción, otros se nos puede complicar un poquito más y de alguna manera en qué herramientas informáticas también nos pudiésemos ayudar. ¿Para qué? Pues para presentar trabajos finalmente de calidad, que es a que principalmente nos interesa a nosotros los estudiantes, finalmente a la universidad también. Nada más sería mi participación y felicidades y muchas gracias. Muchas gracias por tus comentarios, Juan. Mira, les comentaba a tus compañeros, no sé si te conectaste después, pero les comentaba a tus compañeros que la intención es, bueno, esta pequeña parte, como introducirlos a cómo es que se comete deshonestidad académica y un poquito ahí por ahí embarradita de qué consecuencias tiene. Pero les comentaba que mi intención sería tener una sesión extra al mes, aparte de la que les doy al mes, en donde yo les pueda ir dosificando la parte de cómo hacer citas adecuadamente, porque es información muy extensa, o sea, muy, muy extensa, en la que a lo mejor, pues, dedicarle una hora a todo eso, pues sí nos va a causar conflicto y no vamos a acabar de entender nada. Entonces, sí voy a tratar de dividir como en partes, al menos unas 4 sesiones más, en las que ustedes puedan ir viendo cómo citar adecuadamente, cómo no citar, cómo parafrasear y todas estas partes que ustedes pueden ir tomando en sus textos. Sin embargo, también les comentaba que si ustedes leen, por ejemplo, el manual APA que se les da de la UVEC, se los he pasado cada inicio de módulo, también ahí vienen recomendaciones. Si ustedes se van a la página de GBiblios y buscan en Google APA o cómo citar
y le ponen cómo citar de GBiblioUNAM, Dirección General de Biblioteca UNAM, ahí también les da esas citas. De hecho, yo información que tomé de ahí fue esa parte de las citas. Esta parte que yo les puse aquí, yo la tomé de ahí, de la página y de los consejos que da la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM. Entonces, por eso es bien importante que ustedes sepan toda esa parte, pero sí, mi intención va a ser que yo se las pueda proporcionar para que ustedes puedan ir viendo cómo hacer las citas adecuadamente, ¿vale? Sí, gracias a ti, Juan. Aquí ustedes van a poder ver lo que les comentaba de la Dirección General de Bibliotecas, de Turnitin, del TEC de Monterrey, de la página de Prepa en Línea, también les paso ese manual, también de ahí tomé mucha información, y ahí también hablan sobre el parafraseo y las citas, y así como las normas APA y el reglamento de los programas académicos de modalidad virtual para que sepan qué puedan hacer. Me comentaron que le están haciendo modificaciones a ese reglamento precisamente para incluir un poquito más de medidas contra la deshonestidad académica. Por lo mientras está ese, y ahí mencionan los artículos 59 y 60, qué pasa cuando cometen deshonestidad académica. Sobre los manuales y bibliografía que les pongo ahí, con mucho gusto les digo, les voy a pasar esta presentación para que los puedan tener, y voy a procurar, aunque ya parezca una carta de amor, pero sí voy a procurar que al inicio del mes toda esta información la vuelvan a tener para que la consideren, y ustedes sepan que pueden llegar a consultarla y reconocer esta parte que dice su compañero Juan. En la que dice CREA, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, ahí les dan bastante información sobre cómo estructurar sus textos. Revísenla, es muy interesante. Y también les voy a ir pasando más páginas web donde puedan por lo menos establecer esta parte de las referencias y fuentes consultadas. Muchas páginas que tienen textos académicos o algo importante, ya les ponen, si le buscan en algún lado, cómo citar este documento. Ya nada más lo copian y lo pegan y de esa forma lo dejan. Pero si no, hay algunas aplicaciones, como lo mencionaba su compañera Argelia, que pueden utilizar para hacer esta parte más sencilla. ¿Sale? ¿Algún otro comentario, chicos? Muchas gracias, Juana Ocote, por estar presente, nena. ¿Quién? Adelante, déjenme ver quién levantó la mano. Levantó la mano Juan, luego Argelia, y luego el Rose de Sonia. Adelante, Juan. Perdón, para la compañera Argelia, yo ya creé mi cuenta en Subes. ¿Tendrá que hacerlo desde ahí mismo? O la pregunta es, me tengo que ir directamente a Educafin y hacer para lo de la beca porque me interesa. Cereza, muchas gracias. Hola, sí, de hecho, gracias. Te doy, ahorita si quieres te paso la liga para precisamente para que te vayas a lo de la beca, porque lo primero es que crees el de Subes, y ya después te doy la liga que precisamente te va a mandar a Subes, y ya ahí en la donde siempre donde está la lupa, la chiquita, ahí dice ahí a un ladito te va a decir solicitar beca, y después te va a pedir de información académica. Ahí te sale, ahí te sale automáticamente UBEC. Ahí ya no tenemos que meter nada de información sobre la universidad. Allí ya están nuestros datos, está cuánto, inclusive están los semestres en los que estamos, que es lo que le decía la tutora, y ya nada más es para que te pases a otro nivel, que es al de solicitar la beca. Y ahí vas a en la de manutención. Ahí es la que vas a agarrar. Nada. Ok. Gracias, Argelia. ¿Ibas a participar otra vez? Sí, yo iba a preguntar algo, pero ya se me olvidó. Ahorita que me acuerdo. No te preocupes.
No te preocupes, si te acuerdas, vuelves a levantar la manita. ¿Sale? Ah, sí, ya me acordé. Le iba a ¿Qué decir pasó? que todos los asesores siempre nos suben al final, me parece que es en el sobrecito, no me acuerdo cómo se llama. El APA, la Liga de APA, para que citemos. Eso, bueno, yo desde que recuerdo, desde mi primera asesora, me subió y todos siempre, siempre, siempre me las han subido. Sinceramente, sinceramente, yo nunca, nunca las he abierto. Porque les digo, yo ahora sí que agarro la app y ahí referenceo. La verdad, ahí ya si necesito con un escritor, con dos, ahí te dicen. Entonces está, si quieres un PDF, referenciar un PDF, de la web, de un libro, de dos libros, ahí en esa aplicación, ahí te la saca. Y es confiable porque, pues les digo, yo desde la prepa la usé. Precisamente, no sé si usted conoció a la maestra Mónica de la Selva, ella no la era una psicóloga también, siempre no la ponía. Entonces, se las recomiendo mucho. ¿Ok? Gracias. Gracias, Argelia. Ya les puse el enlace otra vez en el chat de Meet, la aplicación para que la bajen, ¿sale, chicos? ¿Y quién más quería participar? Creo que ya no hay nadie más que quisiera participar. Ya bajaron sus manitas. Perfecto, chicos. El Yo, Rose maestra. de Sonia. Sí. Sonia, que entré con el canal de mi hijo. Les quería hacer un comentario. Me han tocado a asesores muy, muy estrictos. Verdaderamente, uno de los que más me pude identificar más, que puedo decir que me cayó un poquito mal, pero cuando ya entré a sus clases, comprendí muchas de las cosas de los que dijo. Fue el profesor Antonio Apipil-Huasco, que creo que me va a volver a tocar en el módulo siguiente. Él nos explicó algo que yo tomé muy personal. Si un asesor te presiona y te regresa una tarea con 3 puntos, tienes que ver bien qué hiciste mal. Abajo, dentro de la retroalimentación, nos dicen qué hicimos mal y cómo hacerlo bien, qué nos faltó. También antes de subir un trabajo tenemos que checar la ortografía y que cumpla con la rúbrica. También la podemos descargar junto con el reto. Checar muy bien todo eso para que cuando entreguemos nuestro trabajo no cometamos ningún error y si nos lo regresaron, po podamos leer qué hicimos mal y repasarlo una y otra vez, ya que realmente como es en línea. Pues algunos profesores no, como nos comentaba usted, no están obligados decía un licenciado, estar como pilmama atrás de nosotros diciéndonos qué hacer. Al final de cuentas, pues es una licenciatura y tenemos que tener la dedicación de indagar Responsabilidad. absolutamente en todas las tareas y lo que nos están pidiendo. Hasta ahorita, pues yo no he tenido ningún problema con ningún asesor. Pues algunos son muy distantes y uno trata de cumplir con eso. Más que nada que revisen la rúbrica. Cuando antes de entregar su trabajo, pueden checar lo que cumpla con todo lo que les está diciendo en el puntaje. Y si cumple, pues subirlo con la seguridad de que van a tener una calificación perfecta. Eso sería todo. Así es, exactamente, tienes toda la razón. Muchísimas gracias por tu participación y sí hay que considerar esa parte. Ahorita todavía están en blandito. Si quieren seguir estudiando, pues va a ser todavía más difícil. Entonces, aparte lo importante de todo es que ustedes van a ser abogados. Por lo tanto, híjole, yo creo que sí son muy estrictos y créanme que yo he sabido cada historia de la abogacía ya bien implementada y de los que ejercen que los están como que ayudando a que se sumerjan en ese mundo y que no les vaya tan mal cuando estén por allá. Muchas gracias, nena. Adelante, Juan, y con Juan cerramos. Referente a lo que dice la compañera sobre el profesor José Antonio Apipil-Huasco,
Para mí, muy en lo personal, es un excelente maestro. Me ha enseñado cómo ser un buen abogado o cómo poder llegar a ser un buen abogado. Yo creo de todos los que me han tocado a mí, es el mejor, ¿eh? Personalmente, yo lo sigo en su canal de YouTube y trato de meterme a todas sus clases virtuales que él hace, independientemente que yo no esté participando o no pertenezca a la materia que él está ejerciendo. Pero creo que los consejos que da el profe nos van a servir mucho porque nos enseña a referenciar y a citar y a entregar trabajos que sean representativos de un abogado y que por medio de estos trabajos bien hechos y bien elaborados, nuestra imagen como abogados hable más de lo que aparentamos, porque a veces la gente se deja llevar por el cómo te vistes o por el cómo estás físicamente y no por el trabajo que presentas. Retomando esto, extendiendo una felicitación para el profe, que en verdad yo considero que deberían de ser más asesores como este profe, porque en verdad esos profes hacen que, al menos a mí en lo personal, me anime y crezcan mis calificaciones. Y es muy estricto, sí es muy estricto, pero es muy, muy bueno. Eso ya todo, maestra. Gracias. No te preocupes, gracias a ti, Juan, y gracias por la información que nos proporcionas. Es de bastante utilidad. Muchísimas gracias, chicos. Si ya no hay más dudas o comentarios, paramos la sesión aquí. Ya la concluimos porque ya es tardecito. Y les comento que pues voy a seguir haciendo sesiones sobre este tema para que estén atentos y los espero a todos ustedes. Muchísimas gracias por haber estado conectados. Soy su tutora Minerva Hernández. Con gusto me encuentran en el WhatsApp, en la plataforma y en el correo electrónico. Que pasen muy bonita noche. Hasta pronto, chicos. Buenas noches, saludos. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, hasta luego. Buenas Hasta noches a luego. todos. Hasta luego. Muchas gracias, bendiciones.